Bienvenidos futuros maestros del Free Fire, este es el Sony Canal, soy Sony y mis apreciados cracks, el día de hoy llega una nueva ruleta mágica bastante buena, ¿eh? Bueno, en teoría no llega todavía acá porque la que está acá está de lo peor, chicos, o sea, no vale la pena ni girarla ni mostrarla. Ni nada, pero, pero, pues, de perdido dije, venga, vamos, vamos a grabar, vamos a mostrar unas cosas nuevas, ya que tu senpai me motivó y me prestó una cuenta en la cual sí hay cosas interesantes. Eh, bueno, para los que no saben, llega esta nueva ruleta, a la delta en llamas, o sea, Garena cogió la peor a la delta, o sea, de las primeras, la más sencilla, no sé, no, no, no sé qué le está pasando, o sea... Díganme ustedes, muchachos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que ya perdió la inspiración Garena? ¿O cree que nosotros gastamos en todo lo nuevo que sale solo por el hecho de que sacó algo y que gasta? No, así no. Tenemos un Lambo viejo, de los más viejos. Hey, Sony, pero está bonito. Sí, pero pues a comparación de los que han salido, esto ya no sirve. Han salido con atributos, los McLaren, etcétera. Caja de muerte podrida, bate podrido, para que hayas que ni se diga. Y de resto, nada que nos interese. La verdad que está súper mala esta ruleta. Ve qué me hizo. No sirve, no le gasten, muchacho Bueno, si tú quieres gastarla adelante, yo simplemente le voy a dar un giro, como por por educación. A ver, un giro, siete días. Mira, mira, y es que ni porque está, está podrida. La ruleta no me da tampoco nada, ¿eh? Es que hasta en lo que no quiero tengo mala suerte. Vamos el chihuahua. A ver. El último giro. Ahí sí me da algo. No, pues... ¡Wow! ¡Qué emoción! Me dio un carro súper viejo. Chicos, no le giren a eso, la verdad, yo como por, por votar corriente, pero no le giren a eso Mejor vayan guardando diamanticos porque les voy a mostrar algo épico, ¿eh? Pillen pues Ahora sí, mis cracks, como pueden ver, ya estoy en la cuenta de Donato Tiwi Miren nada más ese flow, ¿eh? No, mentira chicos, esta cuenta me la prestó tu senpai, ya saben, si quieren ir a seguirlo, el hombre mantiene súper actualizado de todo lo próximo que va a salir, así que Arena no lo haya mencionado, el hombre ya lo sabe. Tenemos esta, este traje súper raro, pero bonito, vamos a ver las ruletas. Que por acá me que hay una ruleta, pero bueno, cuidado que tenemos esta pared de agua como un inflable, está, está bonita, está interesante. Me gusta Tenemos que ir por acá eh, No, estos emotes ya los conozco Sí, ya conozco Esos emotes Este traje Este traje también ya lo conozco Y no estoy mal, si sí, la memoria no me falla Y vean Esto, ¿Veis esto, que es? diamantes Ah, no, la el diamante Vean esta, que incubador hay Ah, pues la de nosotros Ay, esa incubadora es que está sacando garenita Ay, garenita Antes sacabas tres trajes Ya ni en eso te esmeras Bueno, ya, mucho llorar, mucho llorar Venga, le muestro lo bueno, chicos Vean al hombre piña Estoy seguro que el señor Ayuwoki Va a estar fascinado con esta skin Porque es que vean ese flow, vean La mascarita de piña La quiero, eh Esa máscara de piña la quiero Y esta banana es que es no puede ser. Mira esta belleza. Ay, Dios mío. Garena, ¿por qué no? Si ya, ya tienes el traje de piña diseñado, ¿por qué no lo sacaste hoy en nuestra región? Te pones a sacar una ala alta que nadie quiere. Yo no entiendo, la verdad. La verdad es que no entiendo. Y una sala. Ah, es que estos son los premios mayores. Ah, es que esta ruleta está acomodada de forma distinta. Pero uno también puede eliminar el premio mayor. No, pero yo quiero eliminar, que elimino. Esta ruleta es distinta, no sé qué eliminar, chicos. Creo que a eliminar la sala. Ah, no, espérate, tengo al equipado. Chihuahua. Ah, sí. Soto, son. Después de que tenga el halog equipado, todo está bien. Voy a eliminar. Eliminemos la sala, que yo creo que nunca se usará esta sala. Eliminemos el paracaídas. Confirmar. ¿Cuánto gusta el primer giro? Nueve diamantes. Bueno, vámonos. Vámonos a ver si me da el hombre piña. ¡Ay! No me la creo. No me la creo, chicos. Esta, mejor dicho, sí es tener suerte, chicos. ¿Por qué no pasa esto en, en mi región, eh? ¿Por qué no pasa esto en mi región, Garenita? Mira quién me acaba de tocar. El Mr. Piña. Ah, no, ahí que dice: Mr. Piña o mi Piña. Mira ese flow violento, chico. Esto sí es una ruleta mágica que vale la pena. Y más que por solo nueve diamantes. Y eso que sepa y me dijo, hey, Sony, trata de sacártela, gírate y varios diamanticos. A ver qué logras hacer. Pero es que, mira qué, qué hermosura. Vamos a abrirnos la de una vez. Y vamos a equiparnos, vamos a equiparnos este, este flow. No, pero va a escogerlo yo mismo. Va a... Voy a... Voy a... qué? Voy a acomodar un flow violento. Un flow violento, porque es que este trajecito que tiene el y si no me gustó para nada. La cabeza de piña sí, así toca ponerla. Esta chaqueta está... Uf, un flow répico. Bueno, aunque acá también hay trajes... Ay, mira, la chaqueta angelical. Uy, cuidado, que acá podemos ponerle un flow violento, ¿eh? Un flow violento le puede poner acá, ¿eh? Esta cuenta tiene. No, de pantalones y sí está mala. De pantalones y sí está mala. De zapatos que los de piña. Sí, de zapatos. Aunque le puedo poner estos. Ay, mira ese flow, chicos. Este es el sí, propio a... flow para un sí, PvP. Sí. No. A ver qué hay por sí. acá en las tiendas. A ver si. ¡Ay! No puede ser. <laughs> un, un, un WC de oro, mira, qué que épico. O okay, que obviamente no gastaría en eso, pero qué épico que baje por acá. Canciones. No, creo que pero... no, hay nada, no hay nada nuevo por acá, chicos. Pero está épico es de oro. ¿Qué tal mi crack? De... Hey, ya deja aparecer esto. ¿Te gustó, te gustó mi flow si ¿Sí gastarías en esta ruleta mágica si sí vale la pena el hombre piña o vas a gastar tus diamantes en esa ala delta vieja y fea ahora sí no siendo más nos veremos en otra ocasión hasta la próxima